Okay, good morning to everyone. Welcome to my classroom. Today is Friday, September the 25th, 2020. Please turn your cameras on. Vamos activando la cámara, por favor. Señor Tibaduiza, señor Mogollón, señor Paeres, señorita Osorio, por favor, activamos la cámara. Ok. So let's start calling the attendance list. I know that there are some students who can't come today because your parents are in a meeting with the principal, so I understand this. So, Atzmayer, Aguirre, and Alvarez aren't here. Amaya, no. Betancourt, no. Cardona, Cisneros, Duarte. Present. García. Present. Guzmán no me responde. Hernández. Present. López. Profe, present. Ok, Guzmán. López no está. Maldonado. Ok, Maldonado. Martínez Aguirre. No está. Martínez Varela. Present. Melo no está. Mogollón. Ok. Olaya no está. Orozco. No está. Osorio. Ok. ¿Quién será Nicolás Pérez? No sé si es David, no sé la verdad. Ovalle. Present. Paeres. Present. Parra. Presente. Pérez. Pérez, no sé si está ahí. Prada. Presente. Pulido. Presente. Ramírez. No está Ramírez. Rodríguez. Presente. Rodríguez o Ruiz. Presente. Telles no está. Tibaduiza no está. Toledo tampoco. Umaña. Presente. Ok, listo, ya llegó Tibaduiza. Chicos, las cámaras, por favor. Por favor, dejamos las cámaras activadas. Muy bien. Ok, so remember that today we are going to have a reading workshop. But before that, we are going to socialize the activity we made yesterday. we are going to share your answers. And we are going to check if they are right or wrong, okay? So take your books, because we are going to correct the activity. Vamos a corregir la actividad del libro. Entonces, por favor, vamos teniendo el libro a la mano para que ustedes me socialicen lo que ustedes respondieron en ese taller. Okay. So we have number one, look at the examples, underline the verbs in present continuous and circle the verbs in present simple. This is completely easy because the present continuous forms is this one and the present simple is this one. Go out. Okay.
That is a piece of cake. Okay, I am going to go to the activity number two. In pairs, read the examples again and answer the questions. Remember that I recommended you to give a number to each one of the sentences in order to solve them, to solve the questions correctly. Number one, number two, number three, and number four. Okay, Ruiz, tell me question A and the answers. El segundo punto, profe? Yes, in the second activity. In pairs, read the example again and answer the question. Okay, read the question A. Which sentences describe a routine? Which sentences, Ruiz? One, two, three, or four? Four. Or any other, Ruiz? Any other sentence which describe a routine? ¿Alguna otra oración que me describa una rutina, Ruiz? No, profe, no. La dos. Number two. So, number two and four, okay? La dos y la cuatro me muestran la rutina, ¿por qué? Porque están en presente, simple. ¿Listo? Básicamente eso. And question B, which sentences describe an action happening at or around the time of speaking? The answer is a sentence one and three. Okay? Because they are in present continuous. Let's go to activity number three. Write the phrases in the table according to the tense we use them with. Aquí yo voy a decir cada una de las expresiones de tiempo y entre todos me van a decir en dónde debo poner cada expresión. Today, in which tense? Present simple or continuous? Continuous. Continuous. Present continuous. Right now? Continue. Present. Continue. Always? Present simple. Present simple. Usually? Present simple. Present simple. At the moment? Present continuous. Present continuous. And obviously, every day? Present simple. Present simple. Okay, así tenían que llenar la tabla. Y por este tipo de actividades es que yo les dije, les pedí que día que buscaran en internet expresiones de tiempo relacionadas con el con present simple y present continuous. Okay, let's go to number four. Okay, Duarte, don't worry. Okay, number four, underline the correct form of the verbs to complete the sentences. I am going to ask Pulido, read exercise A with the answer. Léame la oración A con la respuesta de una vez para ver cuál marcó. I am playing with the children right now. I am playing with the children right now. ¿Por qué está en presente continuo? Por la expresión de tiempo que me dan. Hernández, exercise B. I always play with the children in the afternoon. I always play with the children in the afternoon. Es presente simple porque tenemos el adverbio de frecuencia. Tibaduiza. Exercise C. Tibaduiza. Creo que él tiene. Él no tiene audio. Entonces. Umaña. Exercise C. I am studying in a yurt this week.
I am staying in a yurt this week. La expresión de tiempo relacionada con el ahora me da la posibilidad de que la oración sea en present continuous. Prada, exercise D. We usually write on the board every day. We usually write, lo mismo, adverbio de frecuencia. Para ese, que tenemos el usually, me da la posibilidad de que sea en present simple. Ovalle, exercise E. We're learning to fish this summer. We are learning to fish this summer. Miren bien porque de pronto algunos se confundieron. Si ustedes se fijan bien, ¿sí? Si ustedes se fijan bien, la opción era learning o learn, porque están en diferente tipo de letra que el resto del texto. O sea, acá el are ya estaba predeterminado. Entonces, como ya estaba predeterminado el are, entonces simplemente era completar correctamente la oración. Entonces, en este caso, es learning, como lo decía Ovalle. Amaya, exercise F. They always go into town to buy groceries. Okay, they always go into town to buy groceries. El adverbio de frecuencia. De una vez ya debo decir que va en present simple. Okay, we finished with activity number 5. Complete the block page with the correct form of the verbs between parentheses. I am going to ask Rodriguez to read the paragraph. Todo o nada más la primera respuesta. Everything. Okay. I am living in an apartment with my family. Goes to Truman Middle School. I love to learn about other cultures with semester. I study Spanish. It is difficult, but I am making progress every Tuesday. I make dance classes. We learn salsa this week. It is a lot of fun when I am not at school. I like to cook. I am making Mexican mole at the moment. I should check it. Okay, vamos a mirar las respuestas de Rodríguez. Primero que todo, tenemos muchos errores en relación con los verbos en presente simple. Ya que si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos solamente el pronombre I. ¿Sí ven? Pronombre I. Y el pronombre we. Pronombres que no son tercera persona del singular. Por lo tanto, ningún verbo debe estar con la S. Ninguno. ¿Listo? Entonces, en este caso, ninguno de los verbos que puso Rodríguez en presente simple están correctos. ¿Listo? I am living. Estamos hablando de una condición. Por lo tanto, aquí el verbo debe ir en presente simple. I go to Truman Middle School. Estamos hablando de una rutina, o sea, que va a la escuela. Una actividad rutinaria. Entonces ponemos go. I love to learn about other cultures. Estamos hablando de gustos y disgustos. Para eso, como lo dije en la clase teórica, va en presente simple. This semester. Miren. This semester, un tiempo, una expresión de tiempo relacionada con el ahora. Por lo tanto, desde ese punto, hasta donde dice progress, debe ir en
presente continuo. Inclusive, hay una oración acá que me da la pista de que debe ser en presente continuo. ¿Listo? Y en este caso, I am studying. I am studying Spanish. It's difficult, but I am making progress. Miren que aquí volvemos, cambiamos la expresión de tiempo. Ahora es una expresión de tiempo de rutina, cada martes. Por lo tanto, ahí comienzo a hablar en presente simple. Every Tuesday, I take dance classes. We learn salsa this week. Miren, acá tenemos otra expresión relacionada con el ahora. Entonces, ahí yo debo tomar el verbo en presente continuo. We are learning salsa this week. It's a lot of fun. When I am not at school, I like to cook. Para gustos y disgustos, present simple. Y la última, I am making Mexican mole at the moment, una expresión relacionada con el ahora, por lo tanto, el verbo va en presente continuo. ¿Listo? Corrijan si pueden corregir para que más adelante no cometan esos errores. ¿Listo? Unos segunditos para que corrijan. Y me traquea todo. Ok. Let's go to reading session. Vamos a la sesión de lectura. Es una lectura muy sencilla. Permítame, yo voy a cancelar pantalla. Porque eso lo tengo en otro lado. Todos vamos a ir a la plataforma APA. En la plataforma APA acabo de dejar un documento de lectura que se llama Welcome to my home. Señor Absmayer, ¿qué pasó con el uniforme? Por favor, use correctamente el uniforme. Miren, tengo aquí una lectura. Por favor, la buscamos en la plataforma APA. Y me confirman si está ahí, si la encuentran. Sí, profe, ahí está. Listo. Perfecto. Si le aparece a uno, le aparece a todo el mundo. Tenemos una lectura cortica. La verdad es una lectura cortica, ¿sí? La lectura se llama Welcome to my home. Y hablan acerca de un pueblo que está ubicado en el Ártico, ¿sí? Aquí hablan acerca de la vida antes y ahora en ese pueblo. ¿Listo? Tiene present simple, que es fácil de entender, y pasado simple. ¿Listo? Hay algunas partes, creo, que tiene present continuous, creo. Entonces, la actividad en esta primera parte es simplemente leer. ¿Listo? Entonces, voy a cancelar pantalla para que ustedes lean el documento. En la segunda parte, después de la pausa activa, haremos la actividad que también va a ser una actividad cortica. Muy fácil. ¿Listo? Entonces, chicos, 20 minutos para que lean el texto. Si no saben alguna palabra, búsquenla en el diccionario, en el traductor, búsquenla para que puedan entender mejor la lectura. Ojo con traducir todo el texto. No vayan a poner todo el texto en el traductor de Google porque les traduce mal. ¿Listo? Entonces hagan su esfuerzo por entender la lectura.
Listo, Pulido, no hay ningún problema. Yo le explico. Lo que hay que hacer es, en la primera hora, es simplemente leer la lectura. Es lo que hay que hacer. Solamente leer. Si encuentran una palabra desconocida, la buscan en el traductor, la buscan en el diccionario. No vayan, y les repito, no vayan a traducir el texto completo en el traductor de Google o en ningún otro traductor, porque les sale errores. ¿Listo? Entonces, hagan su mayor esfuerzo.
Ok, chicos, vamos a ir a la pausa activa. Regresamos en 15 minutos. Pueden apagar sus cámaras, por favor. Regresamos a la clase. Por favor, dejamos las cámaras encendidas. Vamos encendiendo las cámaras. Muy bien. Muy bien, García, Osorio, Maldonado, Mogollón, Ovalle, Pulido, Paérez, Duarte, Amaya. Vamos encendiendo las cámaras. Ok, chicos, listo. En la primera hora nosotros habíamos trabajado lectura. Les había dejado una lectura para que desarrollaran. Ahora, por favor, vamos a ir a la plataforma APA y van a buscar el documento que dice Reading Activity. Welcome to my home. Por favor, me avisan, me confirman si les aparece. Sí, profe, ya está. Perfecto. Es una actividad corta, miren, es una actividad, la verdad, muy cortica, ¿ok? Ruiz, read the instruction for activity number one, the first activity. According to the text, place the words with the correct categories. Ok, entonces nosotros aquí tenemos unas actividades. Igloos and tents, hunting and fishing, go to school, having a job, dog sled, houses, learn from parents, snowmobile. Y tenemos unas categorías, making a living, homes, transportation and education. Toca poner cada una de estas expresiones en la categoría correcta. Entonces, igloos and tents, ¿en dónde va? Entonces, si va en homes, si va en making a living, si va en transportation, si va en education, y si va en lo que se hacía en el pasado o en el presente. ¿Ustedes cómo averiguan eso? Con la lectura que trabajamos. Ramírez, read the instruction for number two. Ramírez no tiene micrófono, entonces López, read the instruction for activity number two. Selection the correct option to complete the sentence. Simplemente, de acuerdo a la lectura, ustedes van a elegir la respuesta correcta para completar la oración. García, the last activity. Mark T for true and F for false. Simplemente, verdadero o falso, de acuerdo a la lectura. Los que apenas acaban de llegar en la misma plataforma APA, encontrarán la lectura, es una lectura corta, es una lectura cortica, y sobre eso hacemos la actividad. ¿Listo? Pueden copiar el taller en el cuaderno, pueden imprimir y resolverlo a mano, o pueden editarlo en PDF. ¿Listo? Me lo envían antes de que termine la clase, chicos. Voy a estar pendiente para el de las cámaras porque en cualquier momento yo marco asistencia y me baso es en la lista de participantes y que estén ahí con la cámara encendida. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna pregunta, me la formulan por el chat. Ay, chicos, se me olvidaba una cosa. Se me olvidaba una cosa. Son 8 más 6, 14, 20. Este taller se pasa con 15. Con 15 respuestas correctas. ¿Listo? Entonces, por favor, le echan ganas. 6, 6, 12 y 8. Sí, 20. Se pasa con 15. Con 15 ejercicios correctos se aprueba el taller.
Me preguntan que si se puede hacer en el cuaderno. Claro que sí, pueden hacerlo en el cuaderno, no hay ningún problema. Pero tienen que copiar entonces todo el taller. El primer punto, porque aquí me están preguntando que qué se hace en el primer punto. En el primer punto es primero ubicar, o sea, leer el texto con base en lo que me diga el texto, ubicar las actividades que están en la lista entre si va en pasar, en, se hacía antes en esa comunidad o se hace ahora, y ubicarlos en la categoría correcta. ¿Listo? Como son ocho, ocho espacios y ocho palabras, solamente debe haber una actividad en cada espacio. O sea, dos actividades no pueden haber en el mismo espacio. Para eso tienen que leer el texto. ¿Dónde está esa actividad? En la plataforma APA está la lectura y está la actividad de comprensión lectora. Chicos, las cámaras. Tengo 15 personas sin cámara. Y son 27.
Me preguntan que si se puede imprimir. Claro que sí, ustedes pueden imprimir la hoja y solucionarlo a mano. Copiar todo el taller en el cuaderno o editar el PDF. Pueden hacer cualquiera de esas tres formas. Y recuerden, se pasa con 15 respuestas correctas. Para los que acaban de llegar, en la plataforma APA está un documento que se llama Reading y Reading Activity. Esos son los dos documentos que estamos trabajando de lectura. Ambos son Reading y Reading Activity. El título es Welcome to my home. Ahí pueden encontrar los documentos que estamos trabajando.
me preguntan, en el primer punto, donde dice making a living, Duarte me pregunta, y podría ser el esas las respuestas. Obviamente no les voy a decir la respuesta, pero podría ser.
Ya hay unos estudiantes que me están enviando el trabajo, ya lo voy a revisar. Voy a verificar. Ya saben, me pueden enviar el trabajo por correo, también por WhatsApp. Llegó el trabajo de Duarte. Yo lo reviso por la tarde y el día lunes les digo quiénes pasaron. Llegó el trabajo de Aguirre, Llegó el trabajo de Pérez. Llegó el trabajo de Tibaduiza, llegó el trabajo de Ovalle. Thank you.
llegaron los trabajos de Ruiz y de Prada. Ok, jóvenes. Bueno, antes de terminar, próximo día lunes. Próximo lunes tenemos, vamos a hacer la corrección, la socialización de la lectura. Así que guarden los documentos y haremos trabajo en plataforma. ¿Listo? Vamos a trabajar en la plataforma de inglés. Vamos a hacer unos ejercicios de la plataforma de inglés. ¿Listo? Recuerden los materiales para el próximo día jueves. No se les vaya a olvidar. ¿Listo? Ok. So that's all for today. Thank you very much for your attention. Have a nice weekend and see you on Monday. Goodbye.